Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre presentando este seminario en dinámica de ventas. ¿Y de qué tema vamos a hablar ahora? Tienes que convertirte en una media company. ¿Qué significa una media company? Significa que te tienes que convertir en tu propia agencia de publicidad. Te tienes que convertir en tu propio canal de televisión. Te tienes que convertir en tu propia prensa. Te tienes que convertir en tu propia radio. ¿Ok? Y estoy hablando en términos tradicionales. Ya esos términos van a ir quedando de lado. Te tienes que convertir en tu propia compañía de digital marketing. ¿Ok? Básicamente a eso estamos apuntando. Si no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo, vas a quedar rezagado. La contratación laboral ya en Estados Unidos se ha convertido casi en un 35-40%, todo a partir de social media. Es un tema muy, 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 muy interesante, pero lamentablemente lo que se hablaba hace unos 4 o 5 años, que ya las aplicaciones iban a ser a través de un video, ya se están dando de una manera muy agresiva. Ya los pitch que tienes que hacer para una determinada compañía ya no son en persona, son en video. Es decir, cualquier producto, cualquier servicio que tú quieras lanzar, cualquier empresa que quieras presentar al mercado, tiene que convertirse en sí misma en una media company, ¿ok? Ya expliqué lo que es una media company. Ahora bien, ¿cómo lo haces? Tienes que estar bien metido en todo lo que es social media, en castellano, redes sociales, ¿ok? Tienes que estar bien metido. Y tienes que estar bien metido sobre todo en el tema de video, ¿ok? Video es muy importante porque lamentablemente hoy la gente está dejando la televisión y se están metiendo mucho en YouTube, ¿ok? YouTube, que pertenece al engine, al motor de Google, finalmente se lo está comiendo todo, ¿ok? Entonces hay que tomar en consideración ese pequeño detalle que lamentablemente tiene que ver con casi un monopolio, ¿ok? Casi un monopolio. Se comió a lo que anteriormente era Netscape, Explorer, Yahoo Search, Bing de Microsoft, no prosperó. Google es el gran monstruo. Firefox tampoco no tiene la fuerza que podría haber tenido. Pero el gran monstruo es Google, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, si tienes las herramientas, si ya sabes hacia dónde tienes que apuntalarte, hacia dónde tienes que apuntar, yo te recomiendo que vayas de alguna manera documentando. Documenta aquello en lo que tú entiendes que eres bueno, que eres buena. Lo tienes que ir documentando. ¿Por qué? Porque estás generando una suerte de currículum vitae, ¿ok? Hoja de vida, resumé, como se llame en cualquiera de los países latinoamericanos. Entonces, eso es lo que estás realizando en este momento cuando te trasladas al video, ¿ok? El video es muy fuerte. Ahora bien, si me pongo a hablar, por supuesto, de SEO, de SEM y cosas por el estilo, que es un boost que repotencia todo lo que estás haciendo, ya ese es otro tema, es un tema mucho más mucho más profesional. Yo voy a hablar de esas cosas más adelante, les voy a contar un poco cómo se hace todo eso, cómo se hacen los webinars, cómo se hacen los funnels de venta, los pipelines. Yo les voy a contar todo eso, pero más adelante. Ahora no, eso yo lo hago para mi mercado latinoamericano, pero de Estados Unidos, ¿okay? La comunidad hispana de Estados Unidos, yo lo hago mucho, pero considero que el mercado latinoamericano todavía no está tan avanzado en ese tema, por eso no me he metido mucho, ¿okay? Pero ya estoy llegando en unos 30 días. El tema es que te tienes que convertir en una media company. Si ese no fuera tu caso, si no fuera tu tendencia, si no fuera lo que realmente te atrae, por lo menos trata de vincularte de perfil, ¿okay? ¿Cómo te vinculas de perfil? De perfil te vinculas participando con este tipo de aventuras, si se quiere, ¿ok? Con este tipo de emprendimientos. Poco a poco te vas a ir dando cuenta que tú necesitas formar tu propia media company, ¿ok? Que tú tienes que tener un propio sello personal, un personal branding. No estás haciendo otra cosa que desarrollar tu brand, ¿ok? Que mucha gente habla del tema, pero
todo esto tiene todo un desarrollo doméstico, que es de lo que estoy hablando, y un desarrollo profesional, que es la parte de atrás, que es una situación un poquito más complicada, hay que conocer. No es necesario conocer de programación, pero si conocieras de programación, mucho mejor. Hay que conocer todos los plugins de WordPress, okay, que te sirven para hacer estas cosas. Hay que conocer mucho de SEO. Yo les voy a hablar de esas cosas más adelante. Pero en líneas generales y en conclusiones y recapitulando, es fundamental, ¿okay?, que te conviertas en una media company y que te presentes así al mercado, ¿okay? No solamente vas a desarrollar un personal branding muy fuerte, muy sólido, sino que vas a generar autoridad, vas a generar prestigio, vas a generar estatus. Yo soy Miguel. Hola, amigos Cars. Siempre presentando este seminario en Dinámica de Ventas, Charredes.